Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer una pizza. Miren qué delicia. Con un pisito, altita, re esponjosa y con una salsita que queda de re chupete. En pantalla vemos los ingredientes que vamos a necesitar. Van a ver que tengo harina integral y harina común. En realidad les voy a subir un video para que puedan hacer también una pizza 100% integral. Empezamos a hacer la masa. Lo primero que vamos a necesitar es un bol, o pueden hacerlo en corona, en mesada. Vamos a hacer un hueco en el medio y vamos a colocar 4 cucharadas de aceite. Colocamos la levadura fresca, utilicé 15 gramos de levadura fresca. Y la idea es disolverlos para poder integrarlos bien a la masa. Añadimos azúcar, y esto es muy importante para que ayude en el proceso de leudado, porque lo que hace es alimentar las levaduras. La sal, lo que ustedes quieran, yo les puse unas pizquitas y va sobre los bordes. Añadimos el agua, que puede estar a temperatura ambiente, o también si quieren la pueden utilizar tibia. Lo que vamos haciendo es colocarla desde el medio hacia afuera e ir integrando toda esa levadura. La levadura se tiene que disolver totalmente. Añadan el agua sin miedo porque van a ver que la textura de esta masa es bien chirla, bien chiclosa. No tienen que amasar, es una masa súper fácil y que les puede salvar en cualquier momento. Les piden una pizza y esta masa les ayuda pila, porque la verdad que es súper fácil. Lo único es que lleva un tiempo determinado de leudado. Miren, esta es la textura que queda la masa, bien chirla, bien chiclosa. No se asusten por eso, porque el resultado es excelente. Yo lo pongo, esto es un invento mío, en una fuente con agua caliente. Le pongo un film por arriba para que pueda leudar. Y miren cómo leuda. Ahí lo dejé una hora reloj en ese inventito mío. Y bueno, la de levadura integral no leuda tanto, pero miren, esta leuda espectacular. En una fuente que esté bien aceitada, vamos colocando la masa, nos mojamos las manos principal, porque no vamos a ir apretando esta masa. Es como irla colocando, armando, ¿tá?, ese círculo, pero no apretamos esta masa porque si no, no nos va a crecer. La idea es que ese leudado que ya tuvo una hora se pueda mantener. Y así quedan en las fuentes, ¿tá? Miren que queda ese momento uniforme, pero después le vamos a colocar la salsa. Bueno, acá tenemos la salsa, los ingredientes están también en la descripción. En cubitos, les voy a mostrar cuáles son mis tips para la salsa, porque salsas hay muchas. Lo primero que hacemos es rehogar la cebolla en aceite bien caliente, y después, cuando toma ese colorcito rosado, le agregamos el morrón, luego la pulpa de tomate, y vamos revolviendo, y ahí le agregamos todos los ingredientes y yo al final le coloco el ajo, porque el ajo se cocina muy rápido y yo utilicé este ajo, este polvo. Miren cómo quedan estas masas, realmente crecen y quedan súper súper ricas. Yo la salsa se lo pongo al final, como están viendo, se lo agrego al final antes de colocarle los sabores. Yo en este caso elegí lomito y mozzarella, pero ustedes le ponen lo que quieran. Realmente que hay sabores de todo tipo: albahaca, aceituna, ananá, huevo, lo que quieran. Yo ahí le puse lomito ahumado y después arriba la mozzarella, porque esto a veces se hacen como la cuestión de qué pongo arriba, qué pongo abajo. La mozzarella siempre va arriba, ¿tá? Bueno, después de aceituna, si quieren lo pueden poner arriba de la mozzarella, pero generalmente los sabores se ponen debajo de la mozzarella. Colocamos, y ahora un toquecito de orégano. Siempre le coloco un toquecito de orégano y se le coloca bien al final, porque esto ahora va al horno. Yo
La hice a unos 180 grados y más o menos unos 35-40 minutos. Ahora la cortamos, miren qué pinta y qué delicia esta pizza. Realmente que se desborda de salsa, porque también me encanta que tenga mucha salsa. No me gustan las que están pintadas con salsa, no. Tiene que ser una buena pizza, que uno se deleite con esa pizza y que no se quede con ganas. Miren qué esponjosidad, qué alta que queda, qué textura, buena salsa, la mozzarella bien derretida. Realmente hagan esta receta porque les va a encantar. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Chao.